Qué gusto establecer contacto con usted. Soy Delson Dani Morales. Cierto día, un granjero estaba trabajando en sus tierras cuando llegó un inspector del gobierno. Al bajarse de su carro, el inspector le dijo: voy a inspeccionar su terreno para asegurarme de que no hay ninguna violación de la ley aquí. El granjero le dijo: muy bien, señor, pero no se meta al campo de atrás. El inspector sacó su placa de identificación y le dijo: ¿ve usted esta placa? Esta placa indica que yo tengo autoridad para inspeccionar donde yo quiera, y usted no me puede prohibir la entrada a ninguna parte de su terreno. ¿Entendido? El granjero se disculpó y le dijo que fuera a inspeccionar donde él quisiera. Luego, volvió a su trabajo. Al rato escuchó unos gritos de desesperación. Al acercarse al lugar donde provenían, observó que el inspector se había metido precisamente al campo de atrás y que un toro muy bravo lo estaba persiguiendo. Desesperado, el inspector pedía ayuda. En eso, el granjero le gritó: ¡la placa! ¡Enséñale al toro la placa! Hay situaciones en la vida en donde los títulos, el dinero, la fama, no son suficientes para blindarnos ante la adversidad. Cuando la muerte o la enfermedad nos visita, nada podemos hacer. Los esfuerzos humanos se quedan cortos. Nos sorprende que figuras de la farándula o el deporte enfermen o mueran, máxime si son jóvenes. Ante esta realidad, es necesario que reconozcamos con humildad nuestra fragilidad. Admitamos que sin Dios, nada somos en la tierra. Absolutamente nada nos podrá librar del día de la adversidad. En el Salmo 39:5 dice: muy breve es la vida que me has dado. Ante ti, mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Es un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se queda con ellas. ¿Qué hacer ante esto? ¿Acaso hay esperanza? Por supuesto que la hay. En el Salmo 27, versículos 13 y 14, dice la Biblia: pero una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Edifíquese con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá. En internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, 311-830-4162. Hasta la próxima.